Ok, buenas tardes, los saludos de Servicios en Electrónica y ahora vamos a ver esta Mover a México con la misma falla de pantalla oscura. Vamos a proceder a encender. Ahí se apreció el logo. Entonces, bueno, vamos a proceder a apagarla. Pues quédense, suscríbanse, que vamos a. Digo, no es nada nuevo, pero la técnica con la que aquí hacemos el cambio de LED es muy efectiva, económica para el cliente, con utilidad para el que se dedica a la reparación. Entonces, pues a desarmar el equipo. Ok, antes de proceder al desarmado completo, como parte del proceso hay que revisar si tenemos voltaje en la salida hacia dos LEDs. Vamos a conectar la TV a la toma de corriente. Esta es Mover a México cuando nos tienen que indicar un voltaje de apagadas en la salida del backlight 11.96 aprox. Está en el equipo apagado. Vamos a proceder a encenderlo. Se dispara 84, completamente normal. Ya con esta prueba nos damos por bien servidos que el backlight está trabajando. Entonces vamos a apagarlo. Se dispara hasta 84.7 ya que no tiene carga. Ya con la carga de los LEDs se tiene que bajar a aproximadamente a unos 44. Lo apagamos. Y continuamos. Ok, continuamos. Ya tenemos las regletas aquí afuera. Y vamos a proceder a revisarlas. Agarramos la primera. Completamente abierta. Pasamos a la segunda. Y esta sí funciona toda. Los 6 LEDs. Por el voltaje que indica el probador, estamos hablando que tenemos LEDs de 3 voltios. Ahora, si queremos llegar más al fondo de qué LED está fallando en la primera. Aquí hay unos puntitos que es para prueba. Entonces vamos a acomodarnos para no tapar la cámara. Y ver de qué manera los podemos ir probando. Bueno, ok, aquí agarramos uno. De hecho indica 2.4, efectivamente son LEDs de 3 voltios. Este no nos da. Ahí está. Ahí tenemos dos. Nos extendemos al punto de acá. Ahí tenemos 3. Aquí se nos abre. O sea, aquí continúa hasta acá y supuestamente entonces ahí tenemos 4.
Ahí tenemos 5. Y el LED dañado, entonces es este. Lo podríamos cambiar y dar por concluida la reparación, pero se tienen que cambiar todos. Ok, antes de desmontar los difusores, marcamos, ponemos nuestro 1, nuestro 2 y marcamos los difusores. ¿De qué lado? ¿De qué lado van a salir para que caigan en la misma posición? Recuerden que con este método vamos a evitar problemas ópticos cuando los instalemos, ya que van a quedar lo más fiel a como viene. Estos difusores no recomiendo que los levantemos a presión. De hecho, vienen bien pegados. Vienen bien pegados, miren, bien pegados. El hacer esto con algo, hacerles palanca, no es recomendable, ¿eh? Todo esto sale con calor y al final sí se van a pegar los difusores con resina. De acuerdo, continuamos. Hay que retirar esta cinta para que se pueda transmitir el calor hacia la regleta y se pueda levantar el difusor y posteriormente el chiplet. Eso lo hacemos calentándola un poco. Y ya caliente, ya con la mano o con una espátula, la vamos retirando. Ya limpias de la cinta, ahora sí la dejamos tantito. Y el difusor sale. Y lo vamos a acomodar en ese orden. Y así proseguimos con los demás. 1. Dos. Ahora sí, procedemos con el cambio de los LEDs. Hacemos lo mismo, colocamos tantita soldadura. A él le colocamos tantita pasta. Y ahí está. La misma operación.
Ok, ya están los chipsets reemplazados. Procedemos a probar. Ahí está la primera. Para que se alcance a ver. Ahí tenemos los 6 LEDs. Con un voltaje de 16.4. Y checamos la segunda. Limpiamos con alcohol isopropílico y luego montamos los difusores. Entonces ya tenemos aquí el pegamento. Es resina epóxica como hicimos en la LG y es con la que regularmente se pegan todas las regletas. Y de la misma manera que en el video de la LG hacemos lo mismo. Aquí la diferencia es que sí podemos montar los difusores en las regletas y posteriormente ya montar todo el conjunto armado. Y en su mismo hueco que dejaron, las vamos dejando. Y esperamos a que sequen. De acuerdo, ya las tenemos listas. Ya pasó el tiempo de secado de la resina y ahora sí ya podemos colocarlas en su lugar.
En estos equipos no se está colocando el LED que lleva, se está colocando otro de mejor calidad. Es uno que lleva la LG, pero tiene la particularidad de que viene invertido el pad del LED. Donde va el negativo, va el positivo, y donde va el positivo, va el negativo. Entonces, eso lo corregimos invirtiendo aquí la polaridad en el conector. Entonces soltamos negativo. Soltamos el positivo. Y los cambiamos de lugar, nada más. Y ya con eso queda solucionado ese detalle. Procedemos a conectarlo. Asimismo, aprovechando que está aquí la tarjeta, acercar, 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 acercar. Estas tres resistencias, 1, 2 y 3, son las encargadas de ya sea aumentar o disminuir el voltaje en la salida del inverter. Para tal caso, vamos a desmontar la segunda. Se puede. Las tres son del mismo valor. Lo que vamos a hacer es de estas dos desmontarlas y colocarlas en serie. Podemos quitar esta y podemos quitar esta, pero se nos va a ir el voltaje a 35 cuando el voltaje aquí lo requerimos en 36 voltios, ya que tenemos 12 LEDs de 3 voltios. Si hacemos y van en serie, si hacemos el cálculo, aquí requerimos un voltaje de 36 voltios nominal. Así, tal cual está el circuito, está en 44 aproximadamente, es lo que recuerdo, pero hacemos ahorita las mediciones correspondientes. Vemos el voltaje de origen como está ahorita y el voltaje como va a quedar modificado. La modificación se hace para que los LEDs tengan más vida, no se vayan a tener un daño prematuro por el exceso de voltaje. Ya tenemos listo el voltímetro, escala de volts directos, ya están conectadas las puntas del mismo. Vamos a energizar la pantalla. Ahí está. Ahí está en standby. Vamos a darle power. Ahí encendió el backlight. Tenemos 41.70. Tenemos 5 voltios, casi 6, que se vienen repartiendo de más. Ese excedente hace que los LEDs se dañen de manera más rápida. Entonces vamos a dejar el voltaje lo más cercano a los 36, 37 voltios. Apagamos la pantalla.
Vamos a checar a cuánto bajó el voltaje ya una vez que se retiraron las dos resistencias y se quedó solo una. Ahí está en stand-by el equipo, lo encendemos. Ahí está, de 41.99 nos bajó a 35.92. Ahí está bien, pero se va a ver un poco tenue la imagen a falta de un poquitito de luminancia. Entonces vamos a dejarla a que brinque los 36 voltios y eso lo vamos a lograr colocando las resistencias en serie. Vamos a apagar el equipo. Bueno, seguimos, ya tenemos el equipo nuevamente conectado. Ya están las resistencias en serie. Ahorita les mando una captura de la imagen para que vean cómo quedó. Nada más vamos a checar primero cómo quedó el voltaje. Ya con la modificación. Nos quedó en 37.51. Ahí ya es algo ya aceptable para que se vea bien y los LEDs no tengan un daño prematuro. Apagamos al equipo. Retiramos el multímetro. Lo desenergizamos. Y vemos cómo quedaron las resistencias ya con la modificación. Ahí se aprecia la resistencia que no se quitó, que es esta. Y las dos que estaban aquí en paralelo a esta, están haciendo un circuito serie. Voy a hacer una prueba destapado el equipo en esta posición, ya que el cliente comenta que también las bocinas al parecer no funcionan de manera adecuada. Entonces la encendemos. Tiene conectada la antena. Va a ser la sede de Arena Ciudad de México, en Benito Juárez, aquí en el Centro Médico Siglo XXI, Gustavo Madero, Centro Cultural Jaime Torre Bodet y la Escuela Preparatoria número 9. En Iztacalco, en Parada de los Deportes, Iztapalapa, en la FES de Zaragoza. Como pueden ver, la imagen la parejita. Militar El Vergel y el Telecom de Periférico. Sin y en manchas blancas. También será el Palacio de los Deportes. Pero sí, vamos a continuar porque, bueno, aquí ya damos concluida la reparación del cambio de LED. Pues tendrán que acudir a esas sedes. Voy a reparar las bocinas ya que traen falso. Dosis, están intermitentes. Ya prerrellenado que podrán descargar en la página de internet mi vacuna salud.salud.gov.mx. Por lo cual, pues hay que estar atentos todas las personas de esta edad. Suscríbanse. Denle like.